¿Qué onda? Bienvenidos todos a Cámara Acción. Espero que me escuchen bien. Esto es un podcast, el capítulo número 21 en específico, de un podcast dedicado al cine, series y videojuegos, en el cual nosotros cada semana recomendamos lo que vimos la semana, básicamente. Ahorita que estamos en confinamiento, pues todo es de streams, de Netflix, Amazon, Disney, Crunchyroll, cosas relacionadas. Y pues bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo está Chora? Muy Buenas. bien, ¿qué tal? Bien. Pues, si quieren empezamos. Les digo que no los escucho muy, muy bien. No sé si alguien que nos esté viendo puede decir si ellos se escuchan bien. Yo no los escucho bastante bien. Sí los escucho, pero muy, muy bajo a los dos. No sé por qué. No sé si soy yo. No sé si son ustedes. Pero si nos pueden decir, porfa, estaría chido. Estamos todos los sábados en vivo a las 8 de la noche y básicamente hablamos de lo que hemos visto y claro que pueden comentarnos lo que ustedes vieron esta semana. Así mismo pueden escucharnos en YouTube, en Spotify, en Spreaker, en iVoox, como Cámara Acción, el podcast, básicamente. Así que, ¿qué vieron esta semana? ¿Quién quiere empezar? Yo vi dos películas de Amazon Prime y una de Netflix. Cool. Cool. ¿Quieres empezar tú, Miguel, entonces, con una? Sí, claro, sí, no hay problema. Va, si quieres, dime. Entonces, bueno, la primera que vi se llama The Assistant, la asistente, y está en Amazon Prime. Es una película que acaban de subir a la plataforma, así que no tiene mucho que se estrenó. Y me gustó bastante porque habla del tema que ya se ha tocado mucho desde el año pasado, pero con una perspectiva diferente, y es el tema del Me Too, que pues en el año 2018 estuvo bastante, bastante candente. Y la película lo aborda desde el punto de vista de una chica que trabaja dentro de una oficina en Nueva York. La empresa en la que trabaja es una empresa bastante tradicional. Y el trabajo que ella tiene es de asistente, o sea que sus tareas son muy monótonas. Ella recibe recados, recibe papeles y se los da a su jefe, básicamente, ¿no? Es una secretaria, un asistente. Pero ella, con el paso del tiempo, empieza a notar ciertas cosas raras, ¿no? Como, por ejemplo, ve dentro de la oficina de su jefe que se quedan algunos aretes en el suelo y ella se pregunta por qué están esos aretes, ¿no? Y luego
Conforme va avanzando la película, nos vamos dando cuenta que a la oficina del jefe llegan un montón de chicas jóvenes, ¿no? Diferentes a ella, mucho más atractivas que ella, pero ella empieza a notar como que hay un patrón que se repite, ¿no? Constantemente, pero que pareciera que es algo de lo que los demás miembros de la oficina no se dan cuenta. Y cuando ella intenta pedir ayuda o intenta pedir respuestas, nadie se las puede responder, ¿no? Entonces, vamos viendo como un patrón de abuso empresarial, abuso laboral, por así decirlo, por parte de un jefe hacia un grupo de chicas que, bueno, van llegando para pedir empleo, para pedir algún tipo de ayuda, a cambio, obviamente, de favores sexuales. Y todo esto desde el punto de vista del asistente, que ella lo tiene que ver desde afuera, pero no puede deducir qué es lo que pasa. Y ya no digo más, porque si no, entonces revelo el plot twist de la película. Pero es una película muy interesante, es una película que me gusta porque no cae en lo simplón. Hay muchas películas que hablan del tema, pero la mayoría lo hacen desde un punto de vista bastante simplón, en el que pareciera que todo el mundo lo sabe, que pareciera que todo el mundo conoce y podría hacer algo ante los abusos, pero en realidad esta película es mucho más realista que eso, ¿no? Es una perspectiva realmente, pues realista de lo que ocurre cuando hay abuso laboral. Y me gustó bastante, la recomiendo. Sí, yo vi un pedazo, la quería ver toda, la verdad, me enteré de ella hace 2 semanas o algo así, y me interesa mucho, un chingo. O sea, dicen que nunca mencionan quién es el que provoca todas estas blasfemias o todos estos abusos abusos laborales como tal, en realidad, pero que pues hay como referencias a los que todo lo han hecho, ¿no? Y a las personas que han arrestado o han acabado con sus carreras, de algo que pasó muy común hace muchos años en Hollywood y probablemente sigue pasando, pero más escondido, probablemente en algunas cosas y ya no tanto, porque ya el movimiento Me Too está súper fuerte desde hace varios años. Y no solo pasó en Hollywood, pasó en todo tipo de producciones, en todo tipo de contenidos. O sea, en realidad, para entrar a Wall Street, dicen que mucha gente fue así, o para entrar al contenido musical, a las producciones musicales, igual. O sea, en realidad esto pasó, el abuso sexual laboral pasó muy, muy fuerte en muchas empresas, en muchas ramas, ¿no? Dicen que esta, bueno, no sé, no le he terminado de ver, pero dicen que está como posiblemente para nominaciones. ¿Cómo ves, Miguel? Pues mira, por un lado sí la veo en nominaciones. La actriz protagónica hace un papel increíble. O sea, realmente ella sí te la crees como una asistente común y corriente de Nueva York. Lo que me gusta también es que la película no se va a las grandes esferas. O sea, la empresa que vemos en la película es una empresa que podría existir perfectamente en un país latinoamericano. Y es una empresa de tamaño medio. O sea, ni siquiera estamos hablando de una gran corporación. Y es mucho mejor que otras películas que han sido nominadas a Oscars. Como por ejemplo, el año pasado me parece nominaron a Bombshell, que está protagonizada por Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie, que toca el tema pues, el movimiento Me Too, pero en la industria de las noticias, ¿no? En los programas de Sí. noticias de Fox News y cómo uno de los altos mandos abusaba de su poder para seducir, acosar mujeres. Ahora, la cuestión aquí es que en Bombshell es muy simplón, o sea, pareciera que todo mundo lo sabía, cuando en realidad la vida real es mucho más compleja y muchas veces hay mujeres que ante una situación de acoso tienen dos opciones, o alzan la voz y se quejan, o afrontan las circunstancias y toman ventaja de ello. Y la película es lo que muestra, o sea, muestra mujeres que también toman esa segunda vía y que no lo consideran un abuso, sino una estrategia para poder ellas crecer en su carrera. Entonces la película es Sí. muy compleja, por eso me gustó tanto, porque no se centra únicamente en el victimario, sino también en qué postura toma la víctima.
Yo creo que la película puede ganar el mejor Oscar, el Oscar a mejor guión, porque está muy bien escrita, los diálogos están excelentes, y a mejor actriz. Creo que ella y la protagonista de Pieces of a Woman, que es la otra película que vi, pero en Netflix, van a estar nominadas a un premio Oscar. Cool. Ojalá y sí. Yo la voy a terminar de ver porque sí, la empecé a ver, pero ya no la seguí viendo porque estábamos viendo, la puse como con toda la familia y después dije, no, creo que esto no es porque hay una niña pequeña y dije, no, esto creo que no le va a agradar a la familia. Entonces la quitamos. Y nos pusimos a ver otras cosas. Tú ya lo viste, Chora, tú tienes Amazon, ¿no? Yo no tengo Amazon, la busqué en una página, la verdad. Creo que tiene apagado su micrófono. Sí, no suenas, güey. No suenas. ¿Ya intentaste No, pues quién sabe qué sea. O no sé, si estás desde la compu, intenta entrar desde el celular, tal vez, con el mismo link. O viceversa. Aunque hables, no te escuchamos. Creo que desde el celular se puede que funcione mejor. Va. Yo no tengo Amazon porque lo quitamos la contratación para poner Disney Plus y para poner Crunchyroll. Ahorita estoy pagando esos dos. Bueno, Disney ya lo pagué todo el año. Tuvimos todo un año de Disney y Crunchy igual quiero pagar todo el año, pero Crunchy es de anime. Eso es otro completamente diferente. El punto es que sí la quiero ver y creo que ya escuchas horas. ¿Ya me escuchas? Sí, ya. Ah, cool. Chido, ahora sí. Ah, Te no, no la he repítelo. visto. No he visto la película porque esta semana todavía he estado procesando y volviendo a ver la última temporada de Juego de Tronos. Estoy con ¿Ya eso la todavía. viste? Bueno, ahorita Ya. hablamos de ello. Ahorita hablamos de ello. Ahorita hablamos de ello. Cool. Pues véala de Assistant. Yo digo que sí va a estar, está bastante buena y sí. Sí la quiero ver. Definitivamente. Para la semana que viene. Sí, suena muy interesante. Pues voy yo. Yo esta semana vi muchas cosas, demasiadas cosas. Entre ellas, a ver si podemos hablar de WandaVision después, el último capítulo que me encantó. Pero lo primero que les voy a hablar es un documental, una serie documental que se llama The Imaginary Story. Es una serie de Disney donde cuentan básicamente cómo hicieron los parques de Disney, los parques temáticos. El primer capítulo, es el único donde sale Disney, o bueno, donde sale Walt Disney, el creador. Y la verdad es el mejor capítulo, empieza bastante bien. Los demás ya son como más de los juegos, de cómo ocupan el espacio y cómo van comprando tierras para hacer los lugares, cómo se ha expandido, ¿no? Y cuánto ganan al año, cosas así. Pero el primer capítulo está bastante bueno porque todos son como de, ah, es que Disney venía con una idea súper abstracta y venía con un dibujo bien burdo y nosotros lo hacíamos realidad, ¿no? Porque él nos decía, ah, es que esto tiene que ser, lo puedes hacer para dentro de una semana, va. Y cosas así. Entonces, por ejemplo, dice, ah, es que el primer monorriel en existencia aquí en Estados Unidos, en Florida, fue en el parque de Disney, ¿no? Y los primeros animatrónicos o cosas así. Entonces está muy chingona, muy, muy chida. Aparte tiene videos, exclusivos, se podría decir, de Walt Disney, el verdadero, hablando, cuando promocionaron el parque. Y está bastante, bastante chido todo esto. Sí, me pasó lo mismo que a ti. Yo nada más aguanté el primer capítulo porque me interesó, porque es el único capítulo donde sale Walt Disney. Sí. Pero sí, está muy bueno. Sí, yo ya llevo tres capítulos, pero sí están bien pesados. O sea, los siguientes capítulos sí son como de arma, o sea, los hubieran hecho de 20 minutos, media hora, porque dura una hora cada capítulo, pero sí se hacen pesados. El primero no se hace nada pesado porque sale Walt Disney y es súper interesante lo que ese hombre dice. Y, por ejemplo, pasan cuando se muere, ¿no? Cuando dicen, ah, es que nadie sabía que tenía cáncer, porque a nadie le dijo. Y él empezó, y todos en el parque llorando, y todos así como súper,
Es que él llegaba y nos daba unos ánimos así súper fuerte. Un jefazo, yo creo, que también obviamente ha de tener su lado malo, ¿no? Digo, no creo que haya sido la persona más amable del mundo, pero sí está muy conmovedor el primer capítulo. De ahí en fuera sí está pesadona la serie, pero si te gustan los documentales, no está pesada. A mí, yo veo documentales todos los días y pues no se me hace pesada. Pero si no ves documentales, sí. Sí, no te A va, mí me no. gustan los documentales y se me hizo pesada. El segundo capítulo no lo pude terminar. No. Es Pues que lo está entretenido. interesante Ajá. y lo que yo quería saber y la historia que más me llamó la atención fue cómo abrieron y construyeron el primer Disney, Sí. que ya después se centran en Animal Kingdom, en todos Sí. los otros Disney que hay en el mundo y así. Pero el que yo quería saber era el primero. Y si tú nada más quieres saber el primero, pues nada más échate El el primer primer capítulo, capítulo. porque todo lo demás Sí. ya. Sí. Y se Y podría además decir que sí, es están bien largos. una hora 20, al primero dura una hora 10 o 1 hora 20, entonces sí están muy largos. Si los hubieran hecho un poco más cortos, tal vez estarían con más audiencia. Sí, la verdad, sí. Pero los recomiendo. Si quieren saber sobre el parque, los recomiendo bastante. Y eso he estado viendo. No, pues Bachelor, ¿tú qué diste esta semana? Pues ya quiero dejar de hablar de Juego de Tronos porque la semana pasada nos aventamos media hora. Sí, no Y la mames. semana pasada justo dije que a lo mejor sí me gustaba porque me gustan las batallas y me gustan los enfrentamientos y cómo los graban. Pero sorprendentemente no me gustó el final. ¿Sabes Bien. qué? Yo tenía la idea que la batalla del capítulo 3 iba a ser el episodio final. Lo de los Wildwalkers. Ajá, la pelea contra el Rey de la Noche, porque dije, Todos. ajá, pues Sí, este villano pues, está bien perro, ¿cómo lo van a matar entre todos? Ese va a ser el último porque. capítulo. Y Nel, fue el tercero. Y me Sí. gustó, ese capítulo me gustó bastante, me gustó cómo está grabado, me gustan las reacciones de los personajes. No me gustó mucho que todos sobrevivieran, porque de los personajes principales nada más murieron como dos o tres, y de los personajes secundarios también, dos o tres. Y ya después de ahí, la serie ya, siento que ya no. Ya perdió el rumbo porque digo, ¿y ahora qué sigue? Ya mataron, literalmente acaban de matar a la muerte. Sí. ¿Ahora qué sigue? Y se me hace un poco tonto el conocimiento, la estrategia de Cersei, decir, ok, yo voy contra el que gane. Es decir, a ver, el que gane es el ejército más perro que pueda existir en todo el mundo. Si gana la muerte, literalmente Cersei va a pelear contra la muerte. Si gana Jon. Cersei va a pelear contra el ejército que mató a la muerte. Entonces, qué tontería. Pero bueno, hasta ahí todo bien. Lo que me molestó fue el final, el último capítulo. ¿Por qué hicieron rey a Bran? Si el vato en la temporada pasada y en los primeros capítulos había dicho, no, el cuervo de los tres ojos no tiene título, no tiene título. Entonces, ¿por qué en el último capítulo vienes y me dices que siempre sí? ¿Y qué va a ser el rey? De nada. ¿Por qué? Porque la loca de Daenerys decidió quemar a todo. Y esa es otra cosa. ¿Por qué Daenerys decidió quemar todo? Si se supone que era la reina de la liberación, la reina del no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Tocan las campanas y decide quemar a todo el mundo. ¿Cómo por qué decidió quemar a todo el pueblo? No, la neta me enojó bastante. Al principio sí fue como de ok, pero ya lo estuve pensando y dije, no, es una payasada. Y luego, ¿qué tiene que ver lo de que Jon sea Targaryen? Si al final importa para pura caca, no importa nada en la serie, no importa para nada al Puro final. drama, puro drama, Ajá, puro entonces, drama. ¿para qué? Nada más para poner incómodo a Sam, porque Sam es el que se lo dijo. Sí. ¿Tú ya viste Game of Thrones, Miguel? Sí la viste, ¿no? Sí, pero es que no había hecho el análisis que hizo Chuar. Ahorita me dejó pensando a mí, o sea. Mira, a mí, por ejemplo, no me desagradó tanto el final, pero A ver, tampoco. sí tiene mucho sentido lo que dice Chora. ¿Por qué quemó? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? No tiene sentido. Y aparte, muchos personajes, como que en las primeras temporadas, que son las mejores, Sí. o
Toda la gran batalla, pareciera que tienen mucho más relevancia, ¿no? Y pensarías que van a llegar a un mejor final, y al final casi todos son prescindibles, ¿no? El final es un asco. Cersei se muere aplastada. Hay una parte del capítulo donde literalmente se cae una torre y no le pasa nada. Sigue viva. ¿Por qué carajo sigue viva? Para poner la lucha del perro contra la montaña. Nada más para eso. Y después se muere aplastada. Bato, la tenía que matar Arya y Jon tenía que matar al Rey de la Noche. Cersei tenía que morir con la cabeza cortada en la plaza pública. ¿Y por qué no pasó? Por la culpa de Daenerys, que se volvió loca y decidió quemar a todo el pueblo. Vea, a mí me gustó que Daenerys quemara todo el pueblo porque ya había perdido a dos de sus hijos. O sea, sus hijos son los Pero esa no es dragones. excusa, No, 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 no porque es. mira, los Stark perdieron a su papá, perdieron a su mamá y A su perdieron hermano. a su hermano, tres personas, Y y no sus hicieron nada, lobos. y nada más querían vengarse de Cersei y a sus lobos, y le pusieron la cabeza de lobo a su hermana, y no, querían guerra, pero contra Cersei. Esta Daenerys decidió quemar a todo el pueblo, que esa no es excusa, no, no. Sí, no, por mero capricho. No, sí. ¿Te gustó el capítulo de los Wild Walkers? A mí no me gustó nada, 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 nada. Ese capítulo, El de la o batalla. sea, ajá, es que A mí me lo mismo que gustó. tú, yo pensaba que esa batalla iba final, o sea, y hubiera sido tal vez final, que mata a Arya al Rey de la Noche. Está chido, está como de, wow, eso es digno de Arya. Pero no me gustó toda la batalla. O sea, me gustó el inicio de la batalla, que ves que se ven las lucecitas y después cómo se empiezan a apagar. ¡Ah, su madre! Eso me encantó. Fue como de no mames. Pero no me gustó todo lo demás. O sea, no se ven ni madres. Se ven manchas, güey, de oscuridad. No, a mí sí me gustó mucho cuando se empiezan a prender todas las espadas y justo cuando van las Ajá. espadas contra la nada y cuando atacan a Winterfell y luego como el dragón azul empieza a quemar todo y luego como Jon se pone enfrente del dragón. En ese momento yo dije, lo va a quemar y no va a usar nada porque es un Targaryen. Se supone que es un dragón y por eso puede montar Sí, se dragones, supone que no pero se no. quema, sí, Y se al final, supone. ajá, Eso hubiera y estado sí, bueno, creo que ¿eh? esa. Eso hubiera estado bueno. Que lo quemara, que lo incendiara y se dieran cuenta así como de, güey, no, no te pasó nada. Eso hubiera estado bueno. Pero sí, la neta yo sí hubiese preferido que Jon matara al Rey de la Noche, porque justamente el vato llevaba 3 temporadas. Oigan todos, ahí viene el Rey de la Noche, vamos a atacarlo. Sí. Y Arya tenía que matar a Cersei, como hizo cuando mató a William, cuando mató a medio mundo en una comida, vaya. Pero no me gustó. Y en el capítulo que dijiste Sí. que eliminarías las partes románticas, creo que no hay muchas, nada Ajá. más hay como una, ¿no? La de Daenerys y Jon, porque después las Pues, de ajá, Brienne solo con es... Jaime, Sí. pues nada, Sí, me en gustó, realidad eso sí me solo es eso. gustó. Sí, pero es que no solo las partes románticas, o sea, por ejemplo, eliminaría igual las partes donde, como dices, que se cae toda la torre y hacen la pelea de la montaña contra su hermano. La pelea me gusta. Pero no me gusta cómo pasa. O sea, no me gusta cómo es que llegan a esa pelea. Hubiera estado más chido una pelea más elaborada, ¿no? El final me gusta, cómo el dragón quema el trono. Eso me gusta. No me gusta que se quede con el trono este Bran. Es una Pero. estupidez esa. No sé a quién se le ocurrió, pero es una estupidez. Pero pues no se lo hubiera dado a ningún otro, porque pues Daenerys ya estaba bien pinche Era loca de igual. John. No, pero yo no quería el trono, güey. No, pero vato, en la decisión, mínimo la mitad de ellos eran del norte. Si todos se hubieran puesto de acuerdo y hubiéramos dicho, no me importa lo que diga Gusano Gris, vamos a poner a Jon de rey, lo hubieran puesto porque la mitad de los que estaban decidiendo eran del norte y tres Sí. más lo querían, todo el mundo quería a Jon. Sí, todo el mundo quería John. Pero Pues qué pues cabrón. ya. Eso esperaba que no te gustara. No, lo odié, lo odié. Sí, como todo el mundo. De hecho, hubo una petición en change.org para que cambiaran el final. Se los Pero juro. ya estaría Como mejor joya que de ya. Mitchell Como joya de Mitchell Mother, que lo cambiaron.
Bueno, Pero. el final de How I Ajá. Met Your Mother y este, ahí se van, ¿eh? Aunque yo creo que es peor el de How I Met Your Mother. Estoy Por contigo. Estoy de lo acuerdo ya, en How I contigo. Met Your Mother respondieron la pregunta inicial de la serie. Es que How I Met Your Mother, el pedo es que son 9 temporadas para llegar a que en un capítulo, güey, te quiten a la mamá. Y es como de, no me No, se jodas. mamaron, se O sea, mamaron. Es que el objetivo nunca hubiera sido responder esa pregunta, o sea, exactamente. engañar a la Exact, audiencia. exactamente. Ese fue el ¿No? problema. Sí, definitivamente. Ay, está cabrón. No Y sé. bueno, el de Game of Thrones es el destino tan absurdo que tienen los personajes. O sea, de que, por ejemplo, el rey Robert que haya muerto de borracho, de incompetente, o que Ninja Stark muere porque le faltan tablas en el juego de la política, no sé, como que son cosas que Pero sí te Robert vas muere a pensar, porque lo mata Cersei, ¿no? Porque ella misma ¿no? dice, maté a mi esposo. No, güey, pero Robert muere por una mamada, o sea, muere Muere por el cerdo, ¿no? cuando el cerdo estaba cazando y estaba tan ebrio que no pudo cazar al cerdo. Ajá. Exacto, murió O sea, porque era un borracho. murió Dime, por a ver. ebrio. Sí, güey. Es una, ya desde ahí el planteamiento es malo, ¿no? Sí, sí lo Bueno. hubiera matado Cersei, o sea, te apuesto que lo hubiera matado sin pedo, lo hubiera envenenado, lo hubiera acuchillado, cualquier cosa. Pero murió por ebrio, güey, murió por una mamada, en realidad, o sea. Es como Khal, Apenas güey, te que estaba viendo estábamos reaccionar. hablando. Es como Khal Drogo, que estábamos hablando la semana pasada, murió por hacerle caso a su mujer berrinchuda, güey, que quería que lo curara la bruja Por que la loca, acababan de porque está violar, güey. loca, O sea. porque está loca, simplemente está loca. O sea, si querías que lo curaran, pues que lo curen los curanderos de tu pueblo, güey, no a la morra que acabas de conquistar su pueblo, matar a toda su familia y violarla, ¿no? O sea, no mames. No, no sé, Pero hay unas mamadas muy grandes, pero también son unas como que dices, bueno, sí puede pasar. es que las cosas absurdas de las primeras temporadas se pasan porque todo lo demás está muy bien. Como que recompensan todo lo malo, entre comillas, con un chorro de cosas buenas. Pero Saludos. el final de los personajes no tiene sentido para nada. A ver, ¿por qué carajo me pones a Brienne con Jaime si al final Jaime va a regresar con su hermana? Sí, Exacto. El sí, final sí, se sí. hubiera quedado con Brienne, hubiera matado a su hermana, que hubiese sido el final más interesante de todos. O Sí. hubiera muerto Sí. en la batalla de Winterfell. Ese era el Sí, final también. perfecto para Jamie. Y no, no lo hicieron así. Sí, es que. Mira, hasta mi papá concuerda que el rey murió por una mamada. O sea, por ebrio, básicamente. ¿Saben qué Es que pueden? eso es lo Ajá. que le pasa a un escritor cuando tiene muchos personajes y no sabe qué hacer con ellos. Mátalos de la manera más pendeja posible. Es como, por ejemplo, en Alien, en la primera película, no sé si se Sí. acuerdan cómo muere el negro. Muere porque va a buscar un gato, güey. Es porque es un personaje Era porque inútil. era negro, güey. Y la época, o sea, cuando salió Alien, en esa época los negros morían primero. Sí, también. Eso era una ley, básicamente. Es como la ley del Oxford, güey, la de que tienen que salir mujeres y no hablar sobre hombres, ni ropa, ni cosas relacionadas para que sea una película igualitaria. Es algo así, pero en esa época era con negros. No, bueno, no sé. Game of Thrones vale Es la pena como hasta las temporadas 5 o 6. O sea, ya a mí también me gustó después. la 6, la 7. La 6 está buena, bastante buena, pero es que no sé. Hay muchas cosas que sí fallaron mucho por el mismo hype de la gente. Recuerden que pueden comentar lo que vieron esta semana en Netflix, Amazon Prime, en Disney Plus. Si vieron WandaVision, estaría chido que nos comenten. Yo ahorita voy a hablar de los capítulos de WandaVision que me encantaron. ¿Qué más pueden comentar? Pues nada, nada más. Pueden comentar lo que vieron, películas, series o si leyeron algún libro. Miren, yo estoy leyendo un nuevo libro que me llegó esta semana. Y no sé si lo tengas, Miguel, porque te gusta mucho esta película. Ah, El Resplandor. No, no tengo el libro. De ahí. Únicamente Está tengo Kubrick. bastante bueno, la verdad. Ahorita lo estoy leyendo. Y
Pues bueno, ya hay que seguir hablando. Pues vas, Miguel, ¿qué otra cosa viste esta semana? Esta semana vi Pieces of a Woman, que está en Netflix. Bueno, salió hace unos días también. Y curiosamente es otra película que también toca un tema femenino, en este caso, lo que ocurre cuando una mujer pierde a su bebé justo en el parto, ¿no? Es un tema como muy delicado. Y también cómo eso afecta a nivel emocional, tanto a la mujer como al hombre en una relación y al resto de la familia. Entonces, es un drama, o sea, es un dramón, 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 dramón. Pero lo interesante de la película es que está producida por Martin Scorsese, que como bien sabes es el director pues, de Taxi Driver, de Goodfellas, de un montón de peliculones, de Lobo de Wall Street. Y esta película él la produce, él no la dirige, pero al producirla ya lleva como un sello de calidad de que va a ser una buena película. Y la película empieza con una escena de un parto que dura aproximadamente 25 minutos, pero es una escena sensacional porque es un parto natural y la manera en la que filman es como muy realista. Sale el actor Shia LaBeouf, que ustedes lo recordarán por películas como Transformers, que pues es un actor que obviamente ha madurado, que al igual que Robert Pattinson hacían películas muy olvidables y ahora buscan películas más profundas, más profesionales. Y en este caso, Pieces of a Woman es de esas películas que te dejan pensando, ¿no? Porque básicamente después del parto ella pierde al bebé, empieza un juicio contra la partera porque deciden tener un parto natural y es de a partir de ahí donde se desarrolla todo el plot de la película, ¿no? Todo el guión. Es muy interesante los giros que da, como el pensamiento de la protagonista que huele a que le van a dar el Oscar a mejor actriz. Es la misma actriz que sale en La Corona, hace el papel de la princesa Ana en La Corona, y aquí en esta película hace un gran papel. Entonces, la recomiendo mucho. Creo que sí, obviamente, si no te gustan los dramas, si no te gusta ver el sufrimiento, entonces mejor no la veas, porque sí puede que te sugestiones bastante. Pero si tú has vivido algo así o sientes que le puede servir a alguien, o incluso simplemente tienes ganas de verla y consideras que puedes tomar cosas importantes de la historia, vela, porque sí, o sea, es bastante motivadora. O sea, al final sí el mensaje es muy motivador. Aunque obviamente la historia es triste. Sí, la protagonista es Vanessa Kirby, ¿no? Es esta que sale. Bueno, yo no he visto The Crow, pero sé que sale en Cuestión de Tiempo, que es una película de romance. Por cierto, bueno, ahorita hablamos de eso. También sale, creo que en las de Misión Imposible, creo que la he visto. Yo no quiero ver esta peli porque, digo, como saben, apenas tuve un bebé. Todo estuvo bien, Ah, sí. pero también es un tema un poco sensible, ¿no? Es ese tema, entonces como que no. Sí vi el tráiler y justamente cuando vi el tráiler dije, no, esto como que lo voy a dejar para dentro de unos años, que el tema está un poco menos sensible. Y obviamente no es nada relacionado, pero quieras o no, sí es la sensibilidad. Por eso digo que no es una película para todo mundo. O sea, desde que ya es un drama, Exactamente. ya los dramas de por sí le gustan a muy poca gente. O sea, por ejemplo, a mí me encanta, pero yo conozco A a mí gente también. que me dice, no, la vida es demasiado dura para estar viendo cosas tan feas, Dramas, ¿no? sí. Pero cuando el drama tiene sentido, o sea, cuando, por ejemplo, no son muertes por muertes, como en el caso de Game of Thrones, y que realmente es un drama que sientes y que te toca y que dices, ok, igual y puedo aprender algo de ahí. Y trae un mensaje así poderoso como esta película, es cuando funcionan los dramas. Si el drama nada más es ver sufrir por sufrir, entonces no es recomendable. Sí, entiendo. Sí la quiero ver, te digo que sí. Y de hecho cuando vi el tráiler dije que esta peli probablemente esté igual para tipo Oscars, porque ves que ahorita ya son temporadas de eso, o sea, son temporadas de premiación. Netflix, Amazon Prime, hasta Disney están sacando cosas para eso.
en realidad, o sea, cosas que saben que le gusta a la academia, cosas un poco más técnicas hasta cierto punto en cuanto a la fotografía, en cuanto a la producción, y pues Martin Scorsese, ese vato siempre está peleando por premios, y aunque no dirige, como dices, el director es Cornel Mitruzco, que no, la neta nunca he visto nada de él, pues el coproducir ya estás dando mucho paute a lo que viene de la historia, ¿no? En cuanto a eso. Entonces sí, sí la quiero ver, pero no la veré pronto. Sí. Y el final es buenísimo. Cool. Cool. Pues Pieces of a Woman, la recomiendan en Netflix, pueden verla. Aparte, ¿sabes qué quiero ver? La carrera que se está formando este vato, el de Transformers, Saul, ¿cómo se llama? Sí, ya la veo. Shalabeth. Sí, sí quiero ver su carrera, porque sí siento que va a cambiar igual. Sí. Y además fue un Pues, actor tuvo ¿quieres seguir? Machola, si quieres. Ah, sigue. Ajá, ¿un actor qué? es que nada más quería mencionar que Shia LaBeouf fue un actor que cayó en las drogas, al igual que Macaulay Culkin, pero a diferencia de Macaulay Culkin, él salió, él sí salió avante. El Entonces, otro sigue. el otro no sabemos dónde ande. Pero fíjate una cosa muy interesante de la que me enteré. ¿Se acuerdan de la película Scott Pilgrim, no? Sí, ¿Se obvio. acuerdan del amigo gay que tiene Scott? Sí, sí. Uno de pelo negro. Bueno, el amigo gay Con de el que vive. Scott, exacto, en Scott Pilgrim, es el hermano de Macaulay Culkin. ¿A poco? Sí, se los juro. No se Y parecen obviamente, ni lo sé, es que Macaulay es muy rubio y este tiene el pelo negro, pero sí, sí son hermanos. Y Cool. bueno, Macaulay cayó en las drogas, él no, y él sí se forjó una carrera, por así decirlo. Cool. No Qué sabía, qué buena curioso. onda. Sí. Pues ya, This is a Woman, véanla en Netflix. Recuerden que pueden comentarnos en cualquier momento, compartirnos, escucharnos en YouTube si no nos están viendo en vivo. Estamos en vivo todos los sábados en Facebook y esto es un podcast. Y ya. ¿Qué otra cosa viste esta semana, Chor? Aparte de el final tan malísimo de Game of Thrones. Vi lo que recomendaste hace 8 días, que fue WandaVision. WandaVision, Me bien. aventé Justo de eso quería hablar ahorita, entonces vas. el primer capítulo y después me salté los dos en medio y seguí con el último que había salido. ¿Por qué? El primero no me gustó mucho por el tipo Sitcom. de serial que se quieren asemejar, que son de los 50, porque pues nunca me ha llamado la atención. El segundo creo que también es de los 60 y tampoco me llamó Sesentas. la atención. Y así Sí. es, el tercero tampoco me llamó la atención justo por eso. Pero el cuarto dije, pues vamos a ver qué hay aquí. Y me gustó mucho cómo empieza. Está hecha de tal manera que parece una película. Está muy, muy bien hecha. Y me gustó este último capítulo y sí me dejó como, ¿qué está pasando aquí? Sí, sí quiero esperar al que sigue. Porque es muy interesante. Como lo mencionaste hace 8 días, que Wanda se está creando su propio universo donde Vision pues sigue vivo y hasta en el mismo universo se sigue atormentando de que es una falsa realidad porque a veces lo llega a ver muerto, como lo dejó Thanos en la gema. Y estaba muy interesante, ¿no? Sí me gustó bastante. Sí. ¿Tú ya viste WandaVision, Miguel? No, no la he visto. Sí te la recomiendo. Bueno, es que ¿sabes por qué la recomiendo? A mí me gustan mucho los sitcoms en general. Estas series de comedia estadounidense, tipo, bueno, ahorita How I Met Your Mother, tipo Friends, tipo Malcolm en el medio, pero aquí empieza desde los 50. Es como una historia de sitcoms. El primer capítulo es de los 50, con una referencia de ¿cómo se llama esta serie? Los archivos secretos del Doctor X. La segunda es una referencia súper clara de Hechizada. Esta serie que sí hemos visto, al menos yo sí vi en mi infancia. Y la tercera es una referencia que no sé a qué serie sea. Sí, sí vi el nombre el otro día cuando lo vi el capítulo, pero es una referencia a una serie de los 70s. Asimismo, va a haber una de Malcolm en el medio y creo que también quieren hacer una tipo Modern Family.
Y justamente cuenta la historia de esta Wanda que se queda después de Endgame, cuando Vision ya está muerto y ella como que está perdiendo la cabeza. Entonces, se crea su mundo, básicamente, donde Vision sigue vivo y donde, pues, todo está como perfecto, ¿no? Como un sitcom, básicamente. Y está chido, porque el cuarto capítulo, como menciona Chora, ya están viendo el mundo desde afuera, ¿no? Justamente me encantó cómo inició el capítulo. Inicia con un nuevo personaje que está regresando de cuando Thanos desapareció a todos y después Tony Stark volvió a aparecer a todos. Ahí, es eso, pero en un hospital. Entonces todo ese caos, todo es así. Eso a mí me encantaría verlo. Justamente cuando vimos el capítulo le dije a mi familia, no, es que esto estaría cabroncísimo verlo. O sea, que la gente normal regrese. ¿Cómo fue su regreso, ¿no? Estaría muy, muy bueno. Y en eso empieza. Y ya empezamos a ver un poco del mundo alterno, ¿no? Que no es justamente el sitcom de WandaVision. Esta va a ser una miniserie, creo que van a ser 9 o 10 capítulos, no estoy seguro. Y sí, está bastante buena. La recomiendo mucho que la veas. Yo lo único que he visto de WandaVision han sido los memes. O sea, Sí. en Facebook abundan los memes y de una escena muy famosa en la que Vision se pone una camisa de esas de para ir a trabajar y cuando de repente se le asoma, ¿no? Un poco el brazo, sin pintar. Sí. Que yo no, yo en lo personal creo que es parte de la historia y parte de la comedia el hecho de que muestren esos errores. O sea, no creo que permitan tu Nah. semejante error, ¿no? Nah. Pero también todas esas referencias que hacen, que mencionas tú como a Encantada o Mi Bella Genio, que yo me imagino también habrá alguna referencia a esa serie, porque Sí. fueron muy populares en los años 70 y 80, pues me parece encantador. Ahora, yo en lo personal no sé muy bien si el humor de WandaVision vaya a ser como de mi agrado, porque a veces suele ser muy tontorrón. Por ejemplo, en Malcolm el del medio funciona fantástico, o sea, y la Sí. puedes ver una, dos, tres veces, las que quieras, y nunca aburre. Pero cuando se llevan de parte de Marvel, sí suelen ser un poquito Sí. extraños. El humor de Marvel siempre es o te gusta o lo odias, ¿no? O sea, Sí. y en ese sentido, por ejemplo, a mí me gusta mucho Ant-Man, que yo creo que es de las más graciosas que ha hecho Marvel, pero por ejemplo, en la Capitana Marvel, los chistes son malísimos. Entonces sí, como que varía mucho el humor, siento yo. Sí, justamente. El humor es lo que le falla mucho a pero también es parte de, o sea, usan el humor del sitcom que están adaptando, ¿no? Usan un humor muy de los 50s, muy de los 60s, después muy de los 70s, o sea, un humor más, no sé, muy familiar, pero también un poco burdo, como tal, como dices, un poco bobalicón. Pero las partes de afuera, ahí sí son como si vieras una película de Marvel. La neta, la producción está bastante buena. Todo en general está bastante bueno en cuanto a producción, a la fotografía, como si vieras una peli de Marvel. Los efectos especiales igual. Y se entiende un poco lo que está el sentido de los capítulos anteriores, que son tipo sitcom. Sí. Sí, esa es la cosa, ¿no? Que hay que agarrarle como la onda al tipo de humor y el estilo del programa. Dicen que también, bueno, no sé, yo no lo he visto, pero dicen, es lo que he oído, que tiene un giro, como por ahí del quinto episodio o algo así, que tiene un giro de tono, que pasa como de humor a algo más siniestro, ¿no? Un poco triste también. ¿Es verdad o Pues siempre se toma sí. así? Ahorita sale cada semana, sale cada viernes. Y sí, sí, sí dio un giro en el capítulo, en el anterior, sí dio un giro. Al menos eso considero. ¿Tú qué dices, Chora? Sí, se empieza a volver medio, medio loco. Bueno, Sí. medio loca, Wanda, vaya. No, es que ya te están mostrando como la realidad, ¿no? Los primeros son como de, ay, qué chingados estoy viendo. Porque, no sé, yo pensaba cuando lo empecé a ver, así como de, ah, es un universo alterno. Después, ah, no, no, todo está pasando en su mente. Ah, no, y después ya te das cuenta y sí da un giro hasta medio
de miedo, o sea, tal vez no de miedo, pero sí como tétrico, como tristón tétrico, y está bastante chido. Siento que sí va a dar un giro bueno. Y yo quiero ver el capítulo que hace referencia a Malcolm el del medio. Estoy súper emocionado por, creo que va a ser el capítulo 9. Entonces estoy, sí, sí quiero verlo. Pero bueno. Este es WandaVision, la pueden ver en todos los viernes en Disney Plus. Y hablando de eso, van a sacar muchas más series de Marvel, que no sé qué vaya a ser de esas series. Y no sé si se tengan que ver para ver la película siguiente o cosas así. No Sabe, creo, yo son creo que son muchas. spin-offs, ¿no? Probablemente son spin-offs, pero pues ahorita, por ejemplo, si sí están en el mismo universo y por ejemplo, sin spoilear, porque sale en el tráiler del capítulo, ya salió el personaje o la personaje que sale en Thor, la que es química como farmacobióloga o algo así, creo que es. La que Ah, es la sí. doctora. El querer de Thor. No, la amiga. Ah, es verdad, es verdad. La que pierde su iPhone. Ándale, Y que ándale. luego sale el chiste ese de, oh, había descargado no sé cuántas fotos ayer y ahora ya no las tengo. Ándale, Que ella bueno, no sale. pierde el iPhone. Se lo Se lo quitan quitan. la Sí, agencia. Ajá. sí. Bueno, entonces tal vez hiciste medio conectadón, pero pues quién sabe. Oye, Miguel, ahorita, antes de decir la última peli, rapidísimo. Estábamos pensando, a ver si nos están viendo y nos están escuchando para que voten igual, hacer un como tipo competencia hasta cierto punto con imágenes. ¿Has visto esas de Facebook donde se sube la imagen y la gente vota y es como la mejor película de esto? Ok, este mes, como es febrero, el que viene, vamos a hacer una competencia de películas de romance. Entonces hay que pensar películas de romance para como ponerlas en la lista y que la gente vote sobre eso, ¿va? Va. Eso lo dejo de tarea para ustedes dos y para mí Ya también. tengo en mente cuántas. Yo tengo en mente to todas. No, todas. pensamos poner 10, 10 películas nada más e irlas como quitando cada vez que voten, o sea, que voten por estas y ya que las que no voten, pues las quitamos. Y al final del mes hablamos sobre esas películas. Va, va, Va. va, me late. Va, para que sea una dinámica un poquito y tengamos como convivencia con los que nos escuchan y nos ven y la página en general. Va. Pues ya, ¿qué más vieron? ¿Otra cosita que llegaron a ver esta semana? Oigan, el tráiler de Godzilla contra King Kong. Ah, ¿te gustó? A mí sí. A mí me encantó el tráiler. Lo que me preocupa es si voy a ver la película o no en el cine. Yo no quiero ver esa película en En la tele. tele, en stream, Sí. yo quiero verla en el cine, o sea, ese tráiler, ese monstruo, los efectos especiales son geniales, o sea, el puro hecho de ver ese espectáculo ya en el cine se necesita, please. Sí, probablemente, no sé, es que sale este año, ¿no? Sí. A mí, yo no lo vi, yo no vi, he visto el tráiler, porque de ver tanto meme y ver tanta tendencia sobre King Kong, Me pasó lo mismo. me asqueó verlo, no sé por qué. Fue como de Team Godzilla, Team King Kong, y yo dije, ¿cómo para qué? ¿Cómo para qué? Sí, Pero lo vi. me pasó lo mismo, pero sí vi el tráiler porque dije, bueno, hay que ver por qué es tanta polémica. Tampoco me pareció el mejor tráiler del mundo. Sí, sí me dieron muchas ganas de verla. Los efectos especiales están cabroncísimos, la verdad. Y yo sí soy Team Godzilla porque siento que un dinosaurio nunca le va a ganar a un mono gigante. Sí, yo también soy Team Godzilla. Ahora sí que la que tiene King Kong es del guión, ¿no? Sí. Porque obviamente para el guión es normal que un chimpancé, un gorila gigante pueda enfrentarse contra un dinosaurio nuclear, ¿no? Pero bueno, mira, aquí la cuestión es ver el espectáculo. O sea, a mí no me importa realmente la historia, a mí me importa Nada. ver.
chingadazos, o sea. Entre monstruos gigantes. Sí, es este tipo de películas que tú sabes que no te va a dejar ni madres más que pura excitación visual y Exacto. ver madrazos. Es como Rápido y Furioso. O sea, yo quiero ver la nueva de Rápido y Furioso solamente porque, güey, ¿qué más pueden hacer? O sea, ya pelearon contra un avión, ya saltaron de edificios, ya estuvieron contra un submarino, güey. O sea, no sé. Yo quiero verlo por eso, nada más. Y esta Me igual. falta que estés en el espacio. Sí, cierto, no me acordaba de Sí. Sí. mames, si ya se los mostré, sí, es cierto. Sí, es ese tipo de películas que no las ves por la historia ni por la fotografía, la ves por el efecto especial y por la acción, y ya. Y los productores lo saben, o sea, por ejemplo, la primer Godzilla, creo que la dirigió el mismo director que hizo Rogue One, o sea, Star Wars, Rogue One, y que es muy buena esa película de Star Wars, pero que obviamente antes de hacer eso él tenía muy poca experiencia, y entonces cuando sacaron la primer Godzilla, parecía como que iba a ser una película artística. Y todo el mundo decía, pues está muy bien hecha y lo que quieras, pero ¿y el monstruo cuándo aparece? Se ve muy poco, ¿no? Muy oscura. Y luego con Godzilla 2 dirigió, me parece que otro güey que no había dirigido nada. Y güey, la película salió, pues no salió mal, pero tampoco fue una gran película, ¿no? O sea, por lo menos mejor que la primera sí estuvo, la segunda de Godzilla. Y ahorita para Godzilla contra King Kong, creo que va a ser un director que no tiene experiencia, creo que ha dirigido puro cortometraje. O sea que tampoco les preocupa mucho a los productores quién haga la película, ¿no? Lo importante, te digo, es el espectáculo y que den show. Yo Sí. con que vean los monstruos, ya con eso quedo satisfecho. Sí. En realidad, sí, yo también. O sea, con que salgan bien escenas de los monstruos, con eso quedo satisfecho peleando. O sea, y sí se puede, porque ya han hecho películas como tipo la de Guillermo del Toro, la de Titanes del Pacífico, Pacific Rim. O sea, que salen monstruos muy cabrones, los robots igual muy cabrones, y peleando, y en toma o en plano general. Sin nada de en pleno día y se ven bastante bien. Entonces, de que se puede, pero pues a ver qué sale de esta película. Hecho, en Twitter, Guillermo también se volvió tendencia, ¿no? Porque creo que escribió un tuit en el que a él le gustaría ver un crossover entre Pacific Rim Sí. y Godzilla contra King Kong, que estaría genial, ¿eh? O sea, ven que hay un Mechagodzilla en los cómics de King Kong y en las películas japonesas donde Godzilla es como mecánico. Bueno, Sí. pues así, imagínate un Mechagodzilla contra uno de los robots de Pacific Rim, güey, eso sería increíble, y contra uno de los monstruos de Pacific Rim también. O sea, no Sí. sé, se me ocurren un montón de cosas. Estaría bastante chido, la verdad. Sí, sí lo vería por completo. Ah, pues está cabrón. Pues si quieren, antes de irnos, nada más quería mencionar, yo vi... Subieron una selección de cortos en Netflix, en Disney Plus, bastante buenos. Como saben, Disney y Pixar hacen cortos para sus películas. Vi varios, de hecho vi muchos cortos, entre ellos quiero mencionar tres en específico, a ver si los han llegado a ver. Espérenme, déjenme, es que no me acuerdo cómo se llama el último corto, lo estoy buscando. Bueno, mientras, el primero que vi fue uno que se llama Piper, que es sobre un ave que está literalmente aprendiendo a cazar. Ellos comen sus los que son como gusanos, como gusanos de mar, como cangrejitos de mar, pero se entierran abajo de la arena. Entonces, es un corto que habla sobre la perseverancia, sobre el aprendizaje, sobre la valentía también, bastante, porque es bastante bonito. Es hecho en animación 3D, pero una animación 3D muy realista hasta cierto punto. Y como saben, estos cortos los hacen como oportunidad para los mismos que han trabajado en Pixar o los que están entrando, los de la escuela de arte de Pixar, creo que se llama Cal Arts, y lo hizo Alan Barrillado, que él no ha hecho nada, pero ya le confirmaron que va a ser e iba a participar en otras películas por este corto.
Entonces está bastante chido. Eso lo hizo una que se Esa llama. es tu ópera prima. Se podría decir ópera prima, y yo sepa que se llama cuando es tu primera película, pero Ajá. es su primer corto igual. O sea, como tal, corto publicado masivamente y en Disney, es su primer corto. Porque obviamente ha de tener otros, ¿no? Para entrar a eso ya tienes que tener un trabajo anterior, individual, ¿no? Claro. Independiente, pero sí, se podría decir que es su ópera prima. Está bastante bonito, si tienen la oportunidad de verlo, está bastante, bastante bonito. Se llama Piper y justamente habla sobre esta ave bebé. Lo veré. Está bastante, bastante bonito. Otro que vi es uno que se llama Está muy cool. Pearl. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste, Chora? Justo te iba a decir que de los cortos que había visto de Disney Plus era Port. Pearl está Sí, no sé. buenísimo, o sea, a mí me encantó cuando lo vi, aunque también se me hizo un tema un poquito, pues que ya se ha tratado en otras películas, ¿no? Como hasta Ajá, cierto se me hizo un poco punto, choteado. sí, a mí también, pero está Porque bastante bonito. tema. Es la historia de, es básicamente una metáfora de esta bolita de estambre que llega a trabajar a un lugar, se podría decir, de Wall Street, gobernado por hombres, ¿no? O sea, todos sus compañeros son hombres, con los típicos chistes machistas, con las conversaciones sobre qué, o bueno, las idas a tomar, los chistes que hacen, cómo la rechazan al principio. Sin spoiler, porque creo que también sale en el tráiler, ella, cómo cambia, ¿no? Cómo cambia su forma de ser para Ajá, se adaptarse adapta. al mundo, pero después, justamente el plot twist del corto es que llega otra mujer, ¿no? Otra bolita de estambre, que es una metáfora igual, y cómo ella tiene que tomar entre las dos decisiones de si ser parte del grupo de los hombres o cambiar la mentalidad, ¿no? De este mismo grupo. Está bastante cruel, habla sobre básicamente el machismo laboral en este sentido, sobre un ambiente hostil machista hasta cierto punto, y cómo una mujer entra a un ambiente así. Prometo ver ese y no sé, creo que tendré comentarios sobre ese. Es que el tema ya de por sí es muy escandaloso, ¿no? Ya Ahí. feminismo, machismo, cómo se enfrentan dos ideologías. Es, mira, yo no estoy en contra de que toquen el punto, siempre y cuando lo hagan de forma inteligente, ¿no? Yo no sé qué tal esté, pero lo veré. Sí, y otro que vi es uno, el primer corto, es que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Out. Es el primer corto que sale sobre las personas homosexuales de Pixar. Este lo vi por una serie que salió sobre, que se llama, una serie documental, que se llama Dentro de Pixar o algo así, Ajá, dentro de Pixar se llama la serie documental, y Ajá, hay un capítulo Inside justamente, Pixar. Inside of Pixar, y hay un capítulo justamente donde le dan la oportunidad a uno de los que trabajaron en Monster University y trabajaron en Los Increíbles, a una persona muy capacitada, le dan una oportunidad de hacer una ópera prima, el cual es gay, y él vivía en un pueblo de Estados Unidos, donde básicamente era el niño raro, ¿no? El niño que siempre se la pasaba dibujando, el niño que siempre se la pasaba solo hasta cierto punto, encerrado, y pues que se tardó mucho en revelarle a su familia su atracción sexual, ¿no? En este sentido. Está bastante bonito, bastante bonito. Lo que se trata es que el chavo se va a mudar con su novio a la ciudad, pero su familia no sabe que es gay. O al menos eso cree, ¿no? Cambia de cuerpo con su perro y se da cuenta de todo lo que pasa, ¿no? Dentro de. Es una. Está bastante bonito. Estoy buscando justamente la. Sí, se llama Old. Old se llama. Ahorita pongo la imagen. Y es una animación un poco diferente a lo que vemos comúnmente en Pixar. Pero a mí me gustó mucho el tipo de animación que ocuparon, la verdad. También es corto. Sí, también es corto. Este dura 9 minutos aproximadamente. Y te menciono que es como un corto de autor, porque básicamente es la historia del creador. Es básicamente su historia, con
obviamente con otros tintes, porque le dieron la oportunidad de hacer un corto, que él quisiera, que él lo escribiera, él lo produjera, él manejara el equipo y él lo dirigiera. Se llama el director Steven Clay, se llama Steven Clay Hunter. Y una de las películas que hizo fue Un gran dinosaurio, pero ha trabajado en muchas otras, atrás, obviamente no como director, pero sí atrás. Suena bien, suena interesante la propuesta. Sí, está bastante cool. Igual ese lo recomiendo mucho. Diversity, ¿no? Porque, mira, no sé si él sea el novio o es él, el personaje afrodescendiente. No, el personaje principal es el que sostiene la foto y el novio es el del afro. Ah, ya me imagino lo que le dice la familia. Aparte de gay, buscaste un novio negro, ¿no? O sea, homofóbicos y racistas. Es Pixar, entonces, pues no, pero podría. Supongo, bueno, digo yo, ¿no? Suposición. Suposiciones de la vida. No, es Pixar y pues como todos sabemos, Pixar tiene sus políticas familiares muy, muy amplias, ¿no? En el sentido de no ser racistas, no. Antes pues eran no homofóbicos, pero no tocaban el tema, básicamente. Y ahorita ya es la primera vez que tocan este tema. Está bastante chido. Está bastante bien, la Interesante. verdad. Y este es el director. Se llama Steven Clay Hunter, justamente. Fíjate que cuando dirigió, bueno, yo vi esa película de, ¿cómo se llama? La de los dinosaurios. Un gran dinosaurio. Un gran dinosaurio. Es muy mala, un gran dinosaurio es muy Sí. mala. No sé qué tal esté el corto, pero la película le salió muy mal. Sí, No sé, a la mí. película es muy mala. Muy floja, muy aburrida, Sí. creo yo. Sí, pero aquí la ventaja es que, o sea, un gran dinosaurio, quieras o no, él la dirigió, pero no fue su historia, no fue su guión, no fue nada, nada de él, ¿no? En realidad, o sea, quieras o no, tú recibes un guión, tú lo diriges y le pones de tu forma de ser, pero pues no es tuyo, ¿no? Al final de cuentas. Aquí es de autor, él lo escribió. De hecho, dice en la serie de Inside Pixar que cuando le dijeron que le daban la oportunidad, él se quedó como de, ajá, ¿y ahora qué chingados hago?, ¿no? Porque no sabía qué hacer. Entonces, que estuvo así sentado en la mesa pensando qué hacer porque no, ni siquiera sabía sobre qué contar una historia. Y fue hasta que fue, creo que con su familia o algo así, que se dio cuenta que no quería contar dos cosas y de eso se tenía que tratar la historia. ¡Oh, qué bonito! Sí. Sí, ver el corto, ya me dieron ganas. Sí, está muy bonito, está muy, 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 está muy bonito. La verdad, yo casi lloro con el corto. Sí, véanlo. Y es de los más nuevos, apenas salió en Disney. Lo veré, lo veré. Los dos, dicen. Okay. Pues ya no tienen nada más que comentar ustedes. ¿Vieron lo de los 300 millones que Netflix iba a invertir en cine mexicano? Sí. Ah, sí, eso es una gran noticia. Sí. Ojalá produzcan cosas interesantes y no pura comedia romántica mexicana, porque pareciera que Amazon Prime, Netflix, todos están luchando para convertirse en Blim. Todas las producciones mexicanas son horrendas. Sí, Bueno, la mayoría. O sea, sí. Yo me enteré de la noticia viendo un meme que decía 300 millones a México, que no sé qué, las producciones que tenemos. Y había otro meme justamente en esos comentarios que decía producciones en Corea, la de Adentro de la Casa, creo que se llama. Es una producción de terror que está buenísima. Producciones en Japón, la de Alice in Wonderland, ¿no? La de producciones en Alemania, la de, no, en Inglaterra, la de The Crown, y en México salía la de, ¿qué? De dos madres, solo de dos madres, algo así creo que se llama. Que ajá, dice error. que yo la empecé a ver, o sea, es una comedia mexicana, obviamente, pero tampoco está tan mal, o sea, sí es como de, güey, pues eso sí pasó en la vida real, no sé si se enteraron hace unos Se años. llaman Madre, solo hay dos, ¿no? Madres solo hay dos, madres solo hay dos. No sé si yo solo vi un pedazo del primer capítulo, porque la estaban viendo aquí en la casa, pero no sé si se enteraron hace más de 5 o 10 años, se dio a conocer que el IMSS y el seguro en general
hubo una época de años que había muchos nacimientos y se equivocaban y daban bebés Sí. así, a lo güey. Entonces, eso sí pasó, güey. Eso sí pasó. Hubo gente que se enteró que los papás que tuvieron toda su vida no eran sus verdaderos papás, güey. Y Exacto. Hubo esos gente. papás también se enteraron, güey. O sea, ¿qué pedo? Hubo Y fue. gente que fue un dolor de cabeza y salió con un hijo. Sí, algo así. ¿Y tú como qué? Problema de país latinoamericano. Sí, tercermundista. No hay una tasa de natalidad muy alta, imagínate, tantos bebés que se confunden. Sí. Entonces, ojalá y hagan cosas buenas. No lo dudes que hagan cosas buenas porque pues ya no estoy aquí, por ejemplo, o la de esta. La otra mexicana, Chicuarotes, es de las más vistas en contenido mexicano aquí, y aunque no son producidas por Netflix, pues sí las distribuyeron. Entonces, probablemente eso es lo que les haga ver como de, ah, bueno, podemos irnos a otro panorama. A mí me gustaría mucho ver algo sobre la conquista de México o sobre la Revolución Mexicana, pero bien producido, o sea, bien hecho. Estaría Yo también, buenísimo. genial. Yo también pensaba que la inversión de dinero justamente iba para hacer buenas producciones, pero al Sí. parecer no. Si sí hay una ley que establece que las plataformas digitales tienen que invertir cierto dinero en contenido nacional, Del por país, eso. sí. Ajá, así que de muy de buena onda tampoco lo hicieron, es más No, por la no. ley. Sí, no, en realidad es más por eso. Pero, pues tampoco es como que sean muy tontos. Digo, obviamente va a haber producciones malas que son populares, porque eso es lo que vende. O sea, 100 días para enamorarnos creo que sigue en el top 10 desde hace un año. Entonces, pues obviamente va a haber, ¿no? Pero, pues ojalá y hagan algo bueno igual. No sé. Con que de 10 películas una salga buena, ya con eso hay que sentirnos Exactamente. agradecidos, porque obviamente van a producir cosas que vendan, y si la gente pide mierda, mierda les van a dar. O sea, no nos extrañemos. Por ejemplo, el Testamento de la Abuela, que es una película pues malísima, no estuvo toda la Navidad, bueno, En desde el el top. 20 hasta el 2021, que ya empezó el año y luego siguió en el top 10, Sí, o sea. o series como Betty la Fea, que aunque no es mexicana, pues Sigue es en lo el que le top, ¿eh? gusta a la gente. O sea, Sí. la gente no deja, dicen, ya Televisa no es la principal empresa de entretenimiento mexicana. No, no es la principal, pero seguimos consumiendo lo mismito que nos daban. Telenovelas, series de porquería, ese tipo de cosas, y es porque la gente es lo que pide. Pero Sí. obviamente, si también puedes hacer algo de calidad y al mismo tiempo que venda mucho, pues oye, es lo que necesitamos, ¿no? Que tampoco está tan mal, ¿no? O sea, al final de cuentas el cine es entretenimiento, arte y negocio, ¿no? O sea, se tiene que haber una entre las tres. Entonces, pues sí, mientras la gente lo pida, lo van a seguir haciendo y mientras sigan ganando, ¿no? O sea, al final de cuentas. Pues creo que es todo. Llevamos una hora hablando. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, en Evox, en Spreaker, en YouTube. Todos los sábados estamos en vivo aquí en Facebook. Vamos a estar haciendo las dinámicas que dijimos. La semana que viene ya es febrero, entonces, pues va a ser el mes del amor y la amistad. Así que pueden comentarnos lo que quieran. ¿Qué más? Este fue el capítulo número 21, si no me 21. recuerdo. Número 21. Ya llevamos 21 semanas haciendo esto. Ándale. Y pues ya, yo soy César Cortés. Pueden seguirme en Twitter, que es donde estoy más activo ahorita, como CortésMaga28, arroba CortésMaga28, y me despido. Ustedes, si quieren despedirse, quieren decir sus redes sociales o lo que gusten. Adiós. Pues va. A mí también me pueden seguir en Twitter como @miguel98. Últimamente ahí también comento cosas, ya sea de cine o de política, y a veces me peleo con Chairo, eso es divertido. Y en Instagram como Miguel Bouchard. Sale, pues estamos hablándonos. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos. Y recuerden que pueden compartirnos para que lleguemos a más gente. Esto es Cámara Acción, un podcast dedicado al cine, series y videojuegos y entretenimiento en general. Hoy recomendé un libro, o sea, entonces no importa mucho
lo que hablemos, más que los entretenga y les traiga algo bueno como conocimiento cinematográfico. Muchas gracias por escucharnos y nos estamos viendo, Miguel y Chora. Bye. Adiós.